buenas noches y bienvenidos a una edición más de Conexiones, su programa de cultura y vida latina en los Estados Unidos. Yo soy Ana María Beck y esta noche tenemos un programa muy especial donde vamos a estar hablando de un programa, un evento que vamos a tener Viva Nola y Pathfinder, y Carolina Lozada de Pathfinder nos acompaña esta noche para contarnos todo acerca de este evento. También visitamos el New Orleans Film Festival para ver lo que fue el documental Border South y hablamos con su director, y como siempre tendremos los eventos para el fin de semana. Así que, no siendo más de esta introducción, tenemos con nosotros esta noche a Carolina Lozada. Ella es coach certificada personal y de negocios y es una de las escritoras de la revista Viva Nola. Bienvenida y gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, Ana María. Me siento muy feliz de estar de regreso. Y entonces vienes de regreso y tenemos noticias interesantes porque ya casi se nos está acabando el año. Ya empezamos a pensar en lo que son finales de año, hacer una revisión de cómo ha estado nuestro recorrido y a mirar el futuro, porque estamos acostumbrados a pensar que podemos empezar de cero el primero del año, ¿no? Así es, y es como, no es que vamos a sacar una bola de cristal y vamos a mirar qué es lo que va a pasar. Estoy súper contenta que vamos a hacer otro evento juntas. Ya este es el tercero. Hicimos uno de productividad, hicimos uno de estilos de comunicación, que fue también súper chévere. Y este tercero nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. Sí, en Colombia tenemos una tradición. Sí. ¿Quieres comentar qué es? Los 31 de diciembre salimos con las maletas a correr alrededor de la manzana para augurar viajes en el año nuevo. Exactamente. ¿Por qué? Porque queremos viajar. ¿Y cuando viajamos, qué es lo que hacemos? ¿Cómo se siente viajar? Pues uno se siente despejado, relajado y con una buena energía. Por lo menos eso es lo que yo siento con los viajes. A mí así me encanta es, viajar. Así es. Cuando nosotros pensamos que nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a ir a un viaje, no importa qué largo, qué corto sea, es súper chévere. Y cuando estamos viajando, ¿qué hacemos cuando estamos viajando? Pues no pensar en cosas aburridas. Exacto, nos acomodamos a lo que pase. No importa, ajustamos lo que esté sucediendo. También estamos como abiertos a conocer nuevas cosas, porque decimos... Explorar. Otro comportamiento que siento es, aquí nadie me conoce. Entonces, salí con la colita de caballo, de pronto me siento más relajada y me siento completamente abierta a conocer cosas. Uh-huh. Entonces, este taller es una invitación, nos vamos de viaje, y es mirar qué estamos llevando en esa maleta. Okay. Hay dos tipos de viajeros, ¿sí? Está el que viaja con muchas maletas, se golpea, está pesada la maleta, se devuelve del viaje con la mitad de las cosas que empacó quizás, ¿verdad? Y está el que está viajando, que yo creo que algunos los hemos visto en los aeropuertos, con una maletica súper liviana, y la persona tranquilamente la recoge y sigue su camino ligeramente. Sí. Pero este viaje es un viaje también propositivo y positivo, este taller. ¿Por qué lo digo así? Es porque no vamos a decir, ay, que no funcionó. Sí, yo lo sé, este año no hice la dieta que quería hacer. Es realmente una reflexión a todo lo positivo, a todo lo que ha funcionado, sea el viaje que queramos hacer, de nuestra relación de pareja, de nuestras vacaciones. Si queremos realmente mirar qué funcionó, puede ser a nivel laboral. ¿Qué está funcionando? ¿Qué funciona este año? ¿Sí? Vamos a mirar algunos otros elementos. Yo creo que lo miramos un poquito cuando estuvimos haciendo como toda la formación del concepto del taller. Y es súper chévere porque realmente te inspira a seguir adelante. Porque la vida está hecha para disfrutarse, no para sentir que es como algo pesado realmente. Entonces, el nombre del taller, Journey 2020. Así es. Viaje 2020, el 2020. Ya, además que empieza una década nueva, ¿no? Eso es súper bonito. A mí me parece que es muy inspirador. Ya tuvimos el primer taller en Houston. Las personas les gustó muchísimo. Eso te quería preguntar, ¿cuál fue las reacciones de ellos? Que fueron los primeros que hicieron Journey 2020, ¿no? Así es. Todo coincidió, muchas cosas coincidieron para hacerlo primero en Houston. Y fue un viaje en el tiempo. Por alguna razón, nuestro cerebro
En todo el momento nos está diciendo qué no funcionó, por qué no funcionó, qué no hice. Es nuestro cerebro en cierta medida está diseñado a ver el vaso medio vacío. Y Journey 2020 es no, o sea, miremos qué funcionó, ¿sí? ¿Qué le falta? Ya lo tengo medio lleno. ¿Qué le voy a poner para este próximo año y quizás los próximos 5 o 10 años? Ok, me gusta muchísimo el concepto. Yo quisiera, como para los que nos están viendo en este momento, ¿a quién le estamos hablando? ¿A quién le estamos hablando? ¿Quién se puede beneficiar de ir a este taller que va a durar más o menos 3 horas? Lo vamos a hacer en Jefferson Parish. Todavía tenemos que asegurar el venue, el lugar exactamente, pero les vamos a estar dando la información. El noviembre, ¿la fecha? Noviembre 19, Noviembre 19. 17. Es un sábado. Es el sábado, es el sábado. Voy a verificar Chequea, aquí. chequea. Mientras tanto, Me quedé como, yo oh. quiero saber va a encontrar la gente en ese día. Sí. ¿Qué puedo esperar yo ir a este taller Journey 2020? Bueno, quienes ya han ido a los talleres de Pathfinder saben que nosotros convertimos espacio en espacios de juego. Cuando éramos niños, cuando éramos creativos, cuando no nos importaba mucho como el qué dirán o qué va a pasar o dónde estoy en este momento, eso es Pathfinder, jugar. Jugamos con Lego, jugamos con una herramienta de coaching Points of View, que una vez hablamos con Viva Nola en Conexiones. Vamos a jugar, vamos a interactuar con otras personas, pero de una forma tranquila, ¿sí? Vamos a compartir cosas positivas, experiencias. Después de las 3 horas vas a tener tu propio diagnóstico en coaching, ¿sí? Y sabes qué quieres hacer, para dónde te vas a mover, cuál es esa. En Journey 2020, el journey va muy asociado a la brújula, que de hecho hoy la estoy usando. Okay, ¿y cuál es el punto de Y es esto? eso, es encontrar tu brújula. ¿Cuál es tu brújula? ¿Y ¿Sí? hacia dónde quiero Es. llegar? ¿Hacia dónde me quiero enfocar? Y como lo Exactamente. dijiste, metas personales. Metas personales, profesionales, de pareja, ¿cuál es, qué voy a hacer? ¿Quiero hacer algo nuevo con mi cuerpo? ¿Qué me quiero enfocar? ¿En qué me quiero enfocar? ¿Cuáles son esas prioridades? Sí, siempre buscando áreas de mejoramiento, ¿no? Yes, así es, así es. Es ¿qué quiero hacer? Enfocarme. ¿Qué ya tengo en esa maleta que me sirve? ¿Sí? Vamos a buscar otros elementos, como vamos a usar los binoculares también para ver qué hay como en el firmamento. Es un viaje en el tiempo, definitivamente. Vamos a llevar una cámara fotográfica. Sí, es usar mucho símil y comparación porque nuestro cerebro asocia y correlaciona de una forma mucho más fácil cuando jugamos, cuando estamos realmente como libres, cuando estamos fluyendo. Y ahí es donde se expanden las cosas. Muy importante recalcar que no es un taller donde te vas a sentar y a escribir, o no hay una presentación de PowerPoint, no hay una lectura, digamos, no No. es una clase. No, es completamente inesperado, pero preciso y divertido. Eso Vivencial. es vivencial. Pues, ¿cómo lo sentiste? Sí, nosotros hicimos ya como un pequeño experimento Sí. en un nivel más individual y más detallado. Y yo pienso que es una manera de explorar como cositas que quizás uno no ve todo el tiempo. Es como salirse de la rutina y observar las cosas que uno está haciendo y las cosas que uno quiere lograr desde otro punto de vista para encaminarse y, como dijiste tú, de dejar fuera del equipaje lo pesado y enfocarte directamente en lo que es esa meta y eso que se quiere lograr. Entonces, la manera didáctica con la que lo hicimos nosotros fue con las cartas. Imágenes de points of view, Sí. pero ¿va a haber otros elementos? No lo voy a contar. No lo vas a contar. Y digamos, sí, bueno, de estas cosas que hacemos, yo me voy a ir con un plan. Sí. Listo. Yo me llevo mi plancito que puedo visualizar para mi Sí. viaje en el 2020. De hecho, pueden ver en el concepto, ahora que ya vamos a publicar las cosas en Viva Nola, es como un journey como tal, hacemos uso de la brújula y vas a llevar como tu pathfinder, tu path, cuál es el path, cuál es el derrotero a seguir, por dónde me voy a ir. Y si me pierdo, es como el GPS, vuelvo y recalculo y sigo. Ah, bueno, me voy a meter por aquí, pero sigo, porque ya lo vi, lo visualicé y lo definí. Y yo creo que es un momento adecuado hacerlo ahora en noviembre, antes de que llegue Navidad. Vamos a estar todos súper contentos. Los latinos nos reunimos todos, bueno, los americanos también.
Bienvenidos todos, Sí. pero nos vamos a enfocar mucho también en que nuestra gente de nuestra comunidad quiera lograr sus metas, quiera como tener esa introspección. Así es. Casi no me acuerdo de la palabra. Una introspección y definir y poder salir adelante. Yo pienso que siempre como que esa como no sé por qué nos hemos en nuestra cultura nos han inculcado esto de que se acaba el año, entonces hay que hacer planes nuevos y hay que tener metas nuevas y hay que tener horizontes nuevos. Entonces aprovechar que Sí, nuestro sí. cuerpo y nuestra mente ya están como predispuestos a querer buscar esa mejora y esos cambios y aprovechar esta herramienta tan bonita con todas como las experiencias y los conocimientos que has adquirido en tu profesión de coach a través de este pues medio de Viva Nola. Y hacer algo conjunto que les llegue a nuestra comunidad y que se sientan, como se dice, empoderados Así a es. llegar a sus propias metas. Así es. Y No lo pudiste decir mejor. yo En aquí. todas tus habilidades de comunicación es lo que es. Es decir, voy con toda. Y lo que estás diciendo es muy poderoso, Ana María. Nada más en nosotros decir, me voy a dar otra oportunidad en el 2020, ¿sí? Y ya vengo con la maleta eficientemente creada. Ya estás contando con mucho viento a favor de arrancar y darle, seguir adelante. Lo más importante, el mensaje de este taller Journey 2020. Es hay que vivir felices, hay que disfrutar porque es un momentico Disfrutar que ese estamos aquí, recorrido. hay que disfrutarlo y no estar a toda hora, ah, no hice esto. No, estoy hasta aquí, ya he hecho muchas cosas que he logrado, muchas personas que han llegado a Estados Unidos. Eso es un logro, o sea, son muchas cosas chéveres que han ido pasando y es sentarnos a hacer el tiempo, es sentarnos a parar un momentico, regalarnos ese tiempo. Y de sentirnos como, eso es como tomarse como una ducha que nos refresque y nos ayude a aclarar la visión. Y me gusta mucho el concepto de eso, de verlo como vivir la vida como la vives en tus vacaciones. Dejar esas rutinas a un lado o dejar de verlas como rutinas. Y el gozo, disfrutar cada día como llegue, disfrutar los pequeños avances que logramos, porque a veces nos ponemos metas y quizás no las alcanzamos totalmente, pero acordarse que es un recorrido y que Exacto. mediante ese recorrido hay que Celebrar. darse como ese, como dicen aquí, el pat in the back, a Total. celebrar los pequeños triunfos y seguir enfocado a que esa meta se logre. Y es eso, es muy importante. De hecho, en la publicación de Ivanola noviembre, eso es lo que hablamos. Celebra todas esas cosas chiquitas, porque la suma de pequeñas cositas te llevan a algo. Porque de lo contrario te vas a sentir como un hámster en ruedita, ahí corriendo y corriendo y como que, ¿para dónde voy? Es aprender a celebrar y ver, sentirte feliz y sentirte proud de todo lo que has logrado, de todo lo que has hecho. Bueno, entonces Good. yo creo que esta es una buena introducción de lo que va a suceder. Vamos a estar creando el evento en Facebook Sí. para que ahí nos puedan contactar, nos pueden hacer cualquier tipo de preguntas que tengan. También nos pueden contactar directamente, Carolina, Y contratar también, ¿por qué no? contrata. Sí, ¿dónde te pueden contactar si tienen como alguna pregunta específica sobre el taller o sobre coaching? Sí, mi correo es Carolina Lozada, carolina.lozada@pathfinder.com. Mi número de teléfono es 985-991-0559. Y a nosotros nos pueden contactar a través de info@vivanola.com o conexiones@vivanola.com. De todas formas, estén pendientes porque aquí en los comentarios vamos a dejar también el evento, la invitación al evento para que Información. todas las personas que si quieren renovarse y quieren llegar a su recorrido 2020 nos acompañen ese día, que resulta que es el sábado 16 de noviembre. Es 16, 16 de 16 de noviembre. noviembre. Así que te agradezco por estar con nosotros hoy y contarnos más sobre este interesante taller. Y te pido que me acompañes a ver ahorita lo que fue el New Orleans Film Festival con la película, el documental Border South. Así que aquí tenemos esto, Border South, New Orleans Film Festival. Y nos encontramos aquí en el New Orleans Film Festival con uno de los cineastas que está presente con su película documental Border South o Frontera Sur. Se llama Raúl Paz Pastrana y nos va a contar un poquito sobre la experiencia que está acá. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la entrevista.
es muy especial que la gente sepa de esta película, especialmente aquí en Nueva Orleans, donde hay una gran comunidad de Centroamérica y México, y revivir las historias. La película trata de la ruta migrante que pasan los centroamericanos por México, y es muy importante que la gente venga a verla. La función pasada vinieron muchos centroamericanos y eso me encantó. Porque para los que no saben, esta película se presentó dos veces durante el marco del New Orleans Film Festival y fue nominada como mejor documental de los presentes aquí. Pero quería que nos contaras un poco también de dónde eres y cómo te metiste a este mundo del cine. Sí, yo soy de México, soy de Chihuahua, México. Yo emigré con mi familia cuando estaba muy pequeñito, tenía como 12 años, a Colorado, a las montañas de Colorado. Y me metí al cine ya hace como 10 años. Empecé a hacer películas documental, cortos, y quería hacerlo mejor, entonces me mudé para Nueva York. Ahí hice una maestría en cine documental y me quedé ahí a trabajar. Acabo de regresar a Colorado, pero viví ahí por 10 años en Nueva York. Y me parece súper interesante el concepto del documental. No es nada fácil para los inmigrantes hacer el recorrido que hacen desde Centroamérica a través de México para llegar a los Estados Unidos. Y me imagino que desde el punto de vista del cineasta tampoco debe ser nada fácil. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esa experiencia de tantos años, ¿no? Porque más de 4 años. Sí, inicié esta película, la inicié en el 2014. Y la idea de hacer esta película es que hay muchos documentales y hay muchas presentaciones en los medios de comunicación acerca de la experiencia de migrantes cruzando por México, pero siempre ponen a los migrantes como con depresión, como que no saben lo que están haciendo, como que están muy oprimidos, ¿no? Y esa es una realidad, pero la otra realidad es que tienes que ser una persona súper inteligente para cruzar por México. Tienes que pasar carteles, tienes que pasar criminales, tienes que pasar la naturaleza, tienes que pasar ahora las nuevas leyes de migración que están en México, que están deportando a más inmigrantes centroamericanos, y luego llegas a Estados Unidos, tienes que pasar lo mismo, el desierto, más criminales, otro tipo de carteles, el racismo que hay acá. Y para poder hacer eso tienes que ser una persona súper, 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 súper inteligente. Entonces queríamos enfocarnos en eso, en la inteligencia del migrante. En lo que después, aunque les vaya súper mal en un día, que los hayan correteado, que se hayan escapado de un secuestro, aún así encuentran la forma de seguir adelante y de bromear y de ser personas llenas de sí, ¿no? Y es algo que no veía en los medios de comunicación, que no veía en otras películas. Entonces queríamos que fuera cerca de eso. Puedes tomar dos decisiones, irte en tren o irte caminando. Ahora tomamos una decisión de darle caminando, porque la verdad que el retén allá los está poniendo duro. No hay música en la película. Uno sale entonces con los sonidos de la ruta migrante son los que hacen lo que sonidos. Cuida es el alma de uno. De toda la película, y en un lugar como en un cine se puede escuchar y experimentar mucho mejor. Entonces es muy importante para mí, es muy importante que primero tuviéramos una ruta de festivales, que es lo que tenemos ahora, y después buscar lugares ya donde se pueda ver de cualquier forma. Pero primero quiero que la gente tenga la experiencia de esta película con todo lo que le hemos puesto de amor en el arte, ¿no? ¿Y cómo ha sido la reacción hasta ahora del público que ha tenido la oportunidad y la fortuna de ver tu arte? Arte documental. ¿Sabes qué? Ha sido muy, muy buena. Primero, la premisa fue en Sheffield Dog Fest, que es en el Reino Unido. Pero las dos últimas, la de Nueva York y las de aquí de Nueva Orleans, han sido muy especiales para mí, porque es donde hemos tenido más inmigrantes, especialmente centroamericanos. Aquí en Nueva Orleans, antier, la mayor parte eran centroamericanos que vinieron a verla. Y igual, al final de la presentación, querían hablar conmigo acerca de... Hasta volvieron a revivir la ruta migrante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la reacción ha sido muy buena, y de hecho, mi miedo no era tanto, como te digo, yo tengo confianza en que lo hice bien. Mi miedo era tanto la reacción de centroamericanos y mexicanos también, porque muchos mexicanos del sur toman la misma ruta a la película. Y hasta ahora ha sido muy buena reacción y les ha encantado. Y no, me estoy muy feliz con la reacción. ¿Cómo podemos nosotros, los admiradores del cine, los admiradores de los documentales, los admiradores del arte visual, apoyar proyectos como este?
pasando la voz, lo que están haciendo ahorita, porque el documental es una forma de hacer cine que no, usualmente no se ve mucho, especialmente en nuestras comunidades inmigrantes latinas. Acá en Estados Unidos estamos muy llevados a lo que es más, son, a veces más Hollywood y todo eso, y el documental a veces que no se ve tanto. Y algo que se ha demostrado con mi película, especialmente en las últimas dos funciones, es que a los inmigrantes les encanta ir a ver documentales. Se meten en la película, especialmente si los personajes que son latinos o inmigrantes están hechos con, cuando ves la película, están hechos con amor, sin deshumanizar, como dijiste, es la palabra que estaba buscando hace rato, humanizando su historia y mostrándolos de una forma que es compleja, pero también es una forma que no es, como dices, que o deshumanizarlos o verlos como víctimas, sino como personas que están en cargo de su propia historia también, ¿no? Bueno, pues yo sé que hacer este tipo de trabajo toma mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucho amor por el arte, así que te felicito por estar llevando este mensaje a todas las diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. Espero que regresen por aquí, por New Orleans, quizás a contar la misma historia o una nueva más adelante, pero felicidades. Gracias por estar con nosotros. Claro, yo regreso, tengo mucha familia aquí aparte y sí, es uno de mis festivales, siempre ha sido uno de los festivales que he querido venir y se me hizo. Es que gracias, y gracias a ustedes por la entrevista, por tomar el tiempo y por pasar la voz, ¿no? Es algo muy importante y muy bonito el trabajo que hacen ustedes. Una vez más, el website para que encuentren tu carrera como cineasta y la película. Véalo aquí abajo, no se crea. Es raulpazfilms.com y la película es bordersouthfilm.com. Muchas gracias. Y fue un placer conocer a este cineasta, Raúl Paz Pastrana, de México, que creó la película Border South. Ya saben que pueden apoyar todo este tipo de eventos cuando estén en la ciudad, no solamente para las cosas latinas, sino para todo el tipo de películas y de arte que tenemos en nuestra ciudad. Con esto quiero despedirme nuevamente con Carolina aquí, tomar unos minuticos antes de irnos a los eventos con Jay Coello, que siempre nos trae los mejores eventos, y recordar una vez más que los estamos invitando que nos acompañen ese sábado 16 de noviembre en Journey 2020. ¿Y tú querías decir algo? Sí, que es una invitación a que se diviertan, a que la pasen bien. El 2020 es un año de divertirse, de pasarla bien. Y que estoy feliz de que lo hagamos juntas porque siempre ha sido divertido trabajar contigo. Muchas gracias. Igualmente, me encanta conocer gente con talentos que pueden ayudarnos a todos nosotros en diferentes aspectos. Yo estoy muy feliz con el equipo de Viva Nola Magazine porque me he encontrado con gente muy especial y muy contenta pues de poder hacer esta alianza y traer este tipo de eventos a toda nuestra comunidad. Así que estaremos pendientes, tú estás aquí bienvenida siempre y gracias. Vamos a seguir haciendo eventos, vamos a seguir haciendo este tipo de videos, entrevistas y muchísimo más. Pero con eso me despido y como siempre los esperamos los miércoles a las 6 de la tarde en vivo por aquí por Facebook de vivanolamag.com. Hasta la próxima. Bye. Hola a todos. Esta semana inicio contándote sobre el Festival Voodoo. Este se llevará a cabo del 25 al 27 de este mes y será en el New Orleans City Park. Las puertas del festival abren a las 12 todos los días. El Voodoo es un gumbo musical que combina música, arte, comunidad, cocina y todo tipo de misterio y la aventura que evoca el fin de semana de Halloween en Nueva Orleans. Con más de 65 bandas durante 3 días, Voodoo es más que un festival, es una experiencia. Otro evento que se aproxima es el Boo at the Zoo, un evento de Halloween seguro y lleno de diversión para niños de hasta 12 años, con dulce o truco, un tren fantasma, actividades, entretenimiento y mucho más. Trae a tus pequeños fantasmitas y duendes al Boo en el zoológico, con Trick or Treat Lane, todos los juegos y golosinas, excepto las concesiones, son gratuitas con la entrada. Cuenta con un paseo en tren fantasma, como te lo mencioné, y la línea de tren para viernes y sábado cierra a las 7:30 de la noche, el domingo a las 6:30 p.m. El tren fantasma puede dar miedo a los pasajeros, así que ve preparado. Te cuento también que se aproxima el Bayou Bacchanal. Este será el viernes 1 de noviembre en Crescent Park. Será una auténtica experiencia de carnaval caribeño que seguramente no olvidarás. Te tendré muchísima más información en nuestro próximo show. Por ahora, yo me despido de ustedes,
Pero antes les recuerdo que todos esos festivales están disponibles en nuestro sitio web. Visítalo, es www.vivanolamac.com. Hasta la próxima semana.